Regresamos a Central Deportivo para hablarles de un partido solidario. Juntos Podemos es un evento solidario que comenzó a realizarse por parte de Caritas La Plata y busca colaborar con personas damnificadas durante el trágico temporal que afectó a la ciudad. En la primera edición se enfrentaron los Amigos de La Plata contra los Amigos Solidarios en un partido con fines benéficos. Ahí veíamos la imagen, ahí saludando el Mago Capria, a uno de nuestros compañeros, a Ramiro Penas. Estaban Alejandro Sabela, el DT de la selección argentina. Juntos Podemos, con el apoyo de las principales figuras del deporte y con la solidaridad oficial de los clubes más importantes de la ciudad. Desde el partido y demás, está bueno venir a ayudar. Vos sos de aquí, de muchos años, digamos, y lo que pasó, la inundación y esta iniciativa de Cáritas, y ustedes que ponen la cara para que la gente venga también. Lógicamente uno no puede estar ausente en un tema como este, una organización espectacular, y bueno, ojalá que podamos, bueno, divertir a la gente, pero más que nada que divertir tiene que ver el compromiso de todos y el compromiso de la gente con venir. Ya hizo la gente de gimnasia en el polideportivo, también estuvimos con el Mago, hemos estado ahí con el Flaco Alayo, con Asconzábal. Y esto también es cierto, viene bien para poder estar cerca de la gente, ayudar, una alegría, y bueno, y que todo lo que podamos llegar, bienvenido sea para la ciudad. La gente viene a ver un espectáculo, no a verlo marcar, a ver si hacemos línea de 4, línea de 3. Es difícil, sobre todo en los primeros momentos se cuidan bastante. Pero después, en general, se distienden un poquito y se hace más divertido. La idea es que hagan goles, que se diviertan, que juguemos, porque la gente viene a ver un espectáculo y la idea es esa. Hoy en día seguimos asistiendo unas 12.000, 13.000 personas y muchas más que pueden hacer. También se continúa ayudando en la reposición de muebles, de herramientas de trabajo, de materiales de refacción de vivienda. Y esto suma para la tercera parte, que es la parte de la reconstrucción de la ciudad a través de toda una serie de servicios que queremos poder brindar en las zonas más damnificadas, ¿no?, y más pobres de la ciudad.